Hello, good evening. Hello, Eliseo. Hello, Gisela. Hello, Araceli. Hello, Emerlinda. Hello, Sandra. Hello, Samuel. Hello, Lisette. Hello, Johnny. Welcome, welcome. <sighs> Hello, everyone. Hello, <laughs> welcome. Hello, teacher. Hello, mister. How are you today, you guys? ¿Cómo están el día de hoy? Good bats also. -so? How are you? Let's wait for the other ones, okay? Vamos a esperar unos minutitos for el resto, okay. And so we can continue. Hello, Miss Carla. Hello, Jorge Alberto. Uh, welcome. Let's wait one more minute. Vamos a esperar un minuto más por el resto, okay? Maybe they join. Miss Sandra, ¿si ¿sí pudo completar el ejercicio que me mandó? Sí, Miss, pude. Okay, okay great, Miss. Thank you. Okay, no problem, Miss. Okay, and um I hope the rest has already finished too, okay? Espero que el resto también pueda finalizar pronto. And if you need any help, let me know. Y si necesitan alguna ayuda, me hacen, me lo dicen, yo les voy a apoyar. One second. Hello Miss Paola. Hello Jacqueline Sanchez. Welcome you guys. Okay. Let me see. Okay, so we are going to start today's class. So we are going with English Workbook Program Basic Module One today. As you know, it is Tuesday, October third, two thousand twenty-three. My name is Lizette Rosmel Palomar Martinez, and today we are going to continue with Unit Number Four. Unit Number Four it will be mostly remember that we are studying the prepositions. We're studying also the the places in the town, many other things. Okay. So we are going to study that, okay? Today, uh we are going to use some more prepositions. ahora uh, vamos a agregar un poquito más de preposiciones, okay? and what else? And just that, okay? And we are going to practice them, obviously, right? So to start, we are going to practice a little bit about the places in the city, okay? The words that we studied yesterday, las palabritas que estuvimos estudiando el día de ayer, and how are we going to do it? Y cómo lo vamos a hacer. So basically, I'm going to show you some cards. Yo les voy a mostrar unas cartitas, ¿ok? Ustedes me van a decir, diciendo, se tienen que fijar. Pero ahí voy a ver quién presta atención y quién no, ¿ok? Entonces se tienen que ir fijando, ¿ok? And mira, aquí tenemos las cartitas. Y tienen que irme diciendo dos cartitas cuando se den vuelta, vamos a ver por ahí. Este el lugar este más la imagen, ok So let's go ahead and start. Vamos a empezar el liceo, el liceo. Let's go el liceo. cuáles quieres tú intentar? flip darle vuelta. A1, um, C3. Okay. P3. ah não perdão, bueno, se havia uma B. ¿Sí? Um, um, ah sim, sí, B 3 Oh nice, Mister. So what's the name for this place? Como que se chamava este lugar? Eh, biblioteca. Não, para em inglês. Library. Library. Yay. Library. Excelente. Thank you, Mister Sandra. Thank you, Mister. uh eh, Edward, okay eliseo let's go with next one siguiente and for next one can you help me please gisela gisela can you tell me please um mm -hmm. a4 okay a4 and um good evening Miss. Uh, hello mister welcome a six, A six, okay. Oh no, almost means, But thank you. Let's go with next one. Uh uh uh. Jacqueline Sanchez, okay. Jacqueline Sanchez, let's go. <coughs> A two. Uh huh. before um, B four. Okay, B four. Hmm. Oh no, but thank you, miss. Okay, let's go with next one. And I want the next one. Johnny, Johnny Lopez tell me two cars. Remember that we are practicing um mm -hmm. the places around the city, okay? A2. a mm -hmm. A2. B4. B4. B4, ok. Oh, no, Mr. Johnny. Good try, though. Good try. Tienen que prestar atención para ver si esos son. Recuerden. Lisette Jamilet, Miss Jamilet, tell me. Good evening. Hello, good evening, Miss. H6. Ok. B1. Ok, B1. Ooh, almost, mm -hmm. but good try. Good try. <laughs> yes, good try. Thank you, Paola. Let's go. Good evening, teacher. Hello, good evening, miss. V5? Okay. C or A B? B. Okay. E M A A C. No, no, y sí, ¿verdad? Mm -hmm. Es. Hasta, vamos a ver si puedes. No, no se puede hacer más grande porque no se mira. No, no se mira. Aquí ah. lo voy a agrandar. Ok, ok. Se la sí. Ajá. Six. Ok. We no. Wait, wait. I'm gonna do it again. Oh eh, no. Uh -huh. Wait, that's our yo. Oh no, Mr. Ah, no, 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 leí mal, leí mal. Music era yo yo ya... Ajá, no. Pero yeah. Olmos, well, Olmos, Casi, casi, por ahí andan cerquita. Vamos a ver. Mi Sandra, vamos a ver si ni Sandra se fijó. Porque ya había uno de esos, ya salió el nombre y también. B1. Ajá. I'm sorry. B1 en A4. A4. Oh, Miss, no. <laughs> Let's go, Miss Soraya. Mm -hmm. A mm -hmm. B one. OK. B1. Um, A, 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 A. A, A, 8. Mm -hmm. Oh, no. Soraya Paco Tribe. Buen intento. Uh, let's go with next one. Eh, William, let's go. Good evening, teacher. Good evening, mister. Eh, B7. Okay, B7. Y. Y. A4. parece No. Ay, no. Pero la vi, oh. la vi, la, la próxima. A3 and B1? B7. One more time, one more time. B5 and B7. OK. Yay! What's the name for that? ¿Cómo que se llamaba esto? Bus Excellent. Next one. ¿Alguien más? Yo escucho por ahí alguien. Ajá. A3 eh, y B1. Ay, no, pues no. <laughs> <laughs> no, <laughs> another B1A2. Oh, see, sí. yes. Yes. yes, very good. ¿Cómo se dice SMS? Miss? around. Excellent, thank you. Okay, next one. Next volunteers. I3 and I4. Yes, Araceli, tell me, how do you read this? Mm -hmm. Perfect, next one. ¿Alguien más que quiera intentarlo? One more time, again. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No. Okay, Paola, yes. BA. BA. Yay! How do you rate this one? ¿Cómo se lee este, Miss? Museum. Excellent, Museum. Paola. Yes, Paola is perfect. Thank you. Next one. Next volunteers. Volunteers. Only one. A8. Uh huh. Uh, B6. B6. Excellent, Miss Sandra. What's the name for this place? park excellent next and next picture wants to try can get intentarlo boys, boys. A okay B two. yay what's the number mister i mean sorry exactly. what's the name cinema excellent and the last one oh that was easy right so Perfect. Uh, so here we have fire station, right? Okay, sería area eh, where the bomberos are, right? So very good with this one. But remember that yesterday we were doing some other places, right? Habían otros lugares que no están ahí en esta práctica acabamos de realizar. Which ones were? ¿Cuáles eran esos otros lugares? For example. I'm sorry. Tire. Uh hmm -huh. What else? Museum. Museum. Park. Park, uh-huh. Pero, por ejemplo, how do we say escuela? The school. Okay. The store. Ah, farmacia. How do you say farmacia? Pharmacy. Ah, uh, how do you say banco? Bank. How do you say Bank. Hospital. Hospital. Okay, how do you say, este, Pere, taller de mecánico. Uh, workshop. Workshop, excelente. How do you say tiendita. Sorry. Mm -hmm. How do you say supermercado. Supermarket. M supermarket. How do you say universidad. Universidad. Mm -hmm. How do you say casa. Casa. Perfect! Exactly. Wow, <laughs> you're doing awesome! I know you know. This. <laughs> Mr. William yeah. Barbaro! Excellent! I need to my, 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 my title. <laughs> do you need your title <laughs> or what? What do you need? Please, please. Oh, you need Necesito. it. Don't worry. I need you're, you. you <laughs> you're late. Right now, please. Oh my goodness, why? Why, what is happening? Don't worry, we are practicing, we are going to continue, okay? So don't worry about it, okay? Uh, okay. Um let's go with the next one, okay? Give me one second. Un segundo. Teacher. Okay. Y yo necesito mi título. Sería I need you my título. I need my. my 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 diploma. Eh, diploma, así como se escucha. Es que diploma okay. en inglés, así es en español. Es diploma. Ah, diploma. Okay. I need by diploma. Ajá. Ok. Ahora Gracias. certificado. Thank you. Solo cambia un poquito la pronunciación que es certificate, pero se escribe igual. Okay. Mm -hmm. ¿Y título? Eh, diploma. Diploma. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Thank you. No problem. Ok, that's great. Now I need you. I need your. Your diploma yes, normal. Yes please. <laughs> no problem, Mister. Eh, I think by next week maybe, uh, you will have them, okay. I hope you have them soon. Espero los tengan pronto, okay, the diplomas, okay. Eh, eh, sí, porque because I really not sure, no estoy seguro cuándo se los van a enviar. Mm, pero este, va a depender de cuántos grupos, porque ah, no sé en realidad cuántos grupos empezaron al mismo tiempo que ustedes. Entonces, so, yeah, will depend on that, pero tengan paciencia, ¿ok? Porque a veces se van a tardar bastantito, pero a veces no, súper so, rápido, los mandan, los días de haber finalizado los mandan, pero um, I'm not sure right now, no sé cuántos grupos iniciaron esta vez, okay So be patient, a little bit patient, ¿ok? Vamos a tener un poquito de paciencia en eso de los diplomas, ¿ok? porque tal vez no los reciban la siguiente, ni tal vez la siguiente, o puede que sí, que la siguiente ya lo tengan, ¿ok? Y se lo van a mandar el correo que ustedes este, enviaron o se inscribieron con eh, inglés corporativo. Ahí se los van a enviar. Y ahí dice que esa de parte del lince es gris. Es like, really pretty. Teacher. ¿Cómo se dice paciencia en inglés? Patient. Uh, I don't patient. Basically. Me too, I don't have patience, but we have to have it, pero tenemos que intentar tenerla, okay? so yeah, right now, um, I think it's almost everybody here, creo que todos están por acá, entonces vamos a hacer sección de asistencia, ok, uh, yo sé que todavía no es la hora, pero para ir avanzando, okay? so please stay present, por favor digan presente, let's go, Altagracia Ramírez de Chávez, Ok, ahí está. Anthony Brian Marquez Marquez. Okay, Brian Alexis Urbina Paniagua. Oh my goodness. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo, Lara. Present. Thank you. Eh, Eduardo Eliseo Rano Salas. Present, teacher. Thank you. Gisela, I'm sorry, Herman Gustavo Ramirez Vega. Thank you. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vazquez. Present teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sanchez Sanchez. Present. Thank you, Johnny Ismael Lopez Perez. Johnny, hello. Oh, oh, I, okay. Then we have Jorge Alberto Melar Alvarado. Hey, what is happening, Johnny? Jorge Alberto, Carla Rene Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano Lisette Yamilet García Ramos Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade Paola pa, Nidia Oh there. Uh, Paola Guadalupe Tovar del Thank you. thank you. Rosa de Melinda Sánchez Díaz. Rosa Esmeralda López López. Samuel Antonio Espinosa Romero. Mr. Samuel, okay, thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. mi Sandra, hello. Okay, eh, Soraya, Elizabeth, Javier Pérez, present. Thank you, William Alexander Galdamez Ríos. Present teacher. Thank you, Enjana Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Okay, now, uh, something that I would like to mention, algo que quería mencionarles, era que este el día de ahora por la mañana en la mañana, se los mandé hoy en la tarde, I don't remember, aquí se los mandé, I have Good so morning. much, oh, in okay, the morning, thank you, en la mañana les mandé un mensaje a todos los que nos faltaban, qué secciones le falta, este, cualquier duda ya saben, I'm sorry, que he este tenido que hacer a lot of things today, so, I got es... confused with the day, ajá. Uh -huh. este, otra cosa, este, <laughs> le comento que me aprobaron que usted consume con nosotros, ¿verdad? Sí, yes, este Y ya está todo listo, ya uh -huh. estamos inscritos de nuevo, entonces ya está estamos. Entonces, eh, uh -huh. dijeron que la fecha de, de, de inicio del módulo 2 sería el 11, ¿verdad? Uh -huh. En eh, un yeah. canal. Sí, <laughs> yes. uh, Mister, pero I, I am going to speak to you later. Es amazing. Pero, pero voy a hablar con Mr. Carlos después, de, después de que termine, o oh, mañana, Mr. No uh, I'm sorry? No quería continuar con nosotros. Sí, ya, ya se arrepintió, gracias, llorar, thank you. No, 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 sí. no es este, eso, no es eso. ya lo notamos, No, 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 ya Mr. Carlos yo le había eh, mencionado ciertas situaciones, ¿verdad Mr. Carlos, se acuerda? Cuando él me dijo al principio, sí, sí, entonces, sí. Este, sí, el día de ahora estuvimos hablando con, con Mr. Jimmy, pero con Mr. Jimmy ahí también quedamos como que a medias hemos quedado, no hemos terminado de platicar. Entonces, este, no es que no quiera continuar, sino que por cuestiones eh, de fuerza mayor, este, pero ahí estábamos hablando con Mr. Jimmy Martínez que me dice de que como ustedes son un grupo cerrado, me comentaba él que es, o sea, grupo cerrado se significa, ay ah, eso es algo muy importante que les iba a comentar, un grupo cerrado es que solo hay de una sola empresa, vea, entonces me decía el, el link, sí, me dice Miss, y yo, me, me comentó y me dijo, mir Miss, ya sabe, la, la, y, me, y me mandó una porque mandan así un mensaje como les mandan a ustedes, y yo le comenté la situación que tengo para el próximo, para este, bueno, para este mes ya, entonces, y me dijo, "Pero Miss, tiene que seguir tres meses." Entonces, ahí hemos quedado como a medias. No he platicado muy bien con el con el Lic, eh, que es el 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 jefe de los FBA, que es. Entonces, este estamos ahí, porque sí tengo unas situaciones para ese mes que a mí si me es un poquito difícil. Yo le había comentado a Mr. Carlos, no es que no les quiera dar clases, porque de hecho he estado todo todo el año pero, por ejemplo, en mayo yo, y le comentaba a Mr. Carlos, para incluirlos a todos, era que tengo que, que viajar un poco porque mi papá pues, no está acá en El Salvador. Entonces, eso de estar viajando, a mí a veces las horas no me dan. Y en mayo me, me pasó una situación tan penosa que mientras estaba fuera del país. Yo me confundí con las horas y una hora más tarde di, empecé a dar la clase, ¿ve? entonces este, eh, me confundí completamente, entonces tenía que poner ¿ve? alarma y le estaba comentando eso a Mr. Carlos, ¿ve? entonces me decía Mr. Carlos, no, no hay problema, que podemos hacer la clase sincrónica, pero no es lo mismo, está preguntándole, le decía a él, que este, ¿qué estará así en la clase, ¿ve? que ustedes están participando. Entonces sí, eso sí lo, le, lo vamos a platicar mañana con el jefe y también yo, pues, yo le avisaría a mi señor Carlos ¿verdad? cómo vamos a hacer porque sí este me ya el jefe ya me mandó que estaban, estaban aprobados verdad entonces sí yo yo le puedo avisar porque sí teníamos hay ciertas situaciones desde el mes pasado teníamos ahí por eso es que la vez pasada desde el 14 pues yo no pude atenderles porque tuve que hacer una una salida de emergencia entonces este pero sí vamos, we are going to Sí, ok, vamos a, a tratar de, de ver cómo le hacemos, no es que no quiera estar con ustedes, se los prometo que con gusto, el, el grupo ha estado súper bonito, y lo que me encanta es el interés de todos, no había tenido un, un grupo así, la verdad, entonces, este, sí, vamos a ver cómo, cómo vamos a hacer, vamos a tratar de averiguar con el jefe, porque él ya sabe la situación también, él sí está del tanto, entonces, no se preocupen, ok, so we are going to see, vamos a ver cómo le hacemos. No es que no los quiera tener, please don't say that. Oh no, no digan eso, ok. Thank so, you, teacher. Ajá, no, no es eso para nada. Vale. Este, so, <laughs> so vamos a, mañana yo platicaría con Mr. Carlos e igual nosotros, yo les haría saber este, qué es lo que va a suceder, porque sí, un montón de planes han cambiado, so it's not my, like. I want to, no es como que yo diga, no, tiene que ser así. Entonces, sorry, ahí mi disculpas de antemano, pero vamos a tratar de, de hacer lo que se pueda, ¿ok? And I'm sorry, okay? Pero vamos a tratar de disfrutar las últimas clases, please. I don't know, because I don't know if I'm going to be the next teacher, porque pues no sé si voy a poder cubrirles este siguiente módulo, pero vamos a, a tratar de, de hacerlo, ¿ok? Pero tampoco quiero que eso sea un motivo de desanimo, ok. Ah, eso... No, no, ¿Ah? miss. no, Miss, ya nos dijeron que usted nos va a dar sí, el ya. siguiente módulo. Está por escrito. <laughs> Ay, está sí. linda. Hay una carta de compromiso. <laughs> sí, sí. Es, sí ¿Really? Oh my goodness. No, no se puede violar esa cláusula. <laughs> si Ay, no, no le no. va a caer descuento. Ay, oh my goodness, no, me van a levantar, ¿cómo es que se llama lo que me estaban diciendo la vez pasada? Un excepcional. Uh, ah, Punish the Worker. Sí. Punish, uh, punishment. Uh, que va a actuar. Uy, oh my goodness, Mr. Alicia, otro nivel, me dice. Hay un departamento de cumplimiento en la empresa ¿Qué va? <laughs> así es, tenemos que va a actuar. Así es, tenemos que hacer valer. Y es mi, mi sosa. ¿Mi eh. sosa? Sí, pero, sí eso, vamos a tratar de ver cómo le hacemos, porque sí, fíjense que pues eh, eh, es varias situaciones ¿verdad? que se me han salido ahí de, de las manos porque sí me dice el mister pero es un grupo cerrado mimes? y yo le digo pues vamos a ver qué le hacemos pero él no me, no me siguió contestando porque él trabaja hasta cierta hora y nosotros es que nos quedamos vea de las seis en adelante hasta, las, hasta la tía pero bueno todo el día prácticamente pero él solo tiene un cierto horario entonces él no me no, me, no hemos terminado de platicar acerca de eso Así es que yo primeramente, Dios, mañana le pueda tener una respuesta, ¿ok? Así es que para ver qué va a suceder. Y también voy a platicar con Mr. Carlos, entonces, para, para ver qué, qué podemos hacer, ¿ok? Eh, porque sí, hay situaciones que ustedes saben que, pues, no está en nuestras manos, ¿vea? Porque es pues, la familia, como dicen, eh, pues, está primero y la salud, ¿vea? Entonces, este, por eso es más que todo, pero yo con mucho gusto les juro que pues quisiera estar, continuar atendiéndoles pero no sé si se va a poder, si vamos a tratar de llegar a un acuerdo, ¿ok? con, con el ingeniero. por los horarios, Lee, se, no, se puede... más que todo es que eso es una parte, vea, porque cuando como les comento cuando yo viajo es mi problema de horarios es que yo me confundo y ya he tratado con, con hasta con llamadas que me están llamando aquí El Salvador a donde yo viajo y siempre me confundo, entonces, y no me gusta, a mí sinceramente no me gusta la irresponsabilidad, me gusta mucho, este, soy muy dedicada, pero cuando yo hago algo, y creo que lo han notado acá, ¿verdad? Entonces, no me gusta eso de quedar mal, como dice. Entonces, este, con los horarios, a mí no me gusta eso. Con cuando la vez pasada que tuve que, que viajar, no me gustó, ver porque yo dije, van a tener cuatro días y se les va a olvidar todo, decía yo, cuando iba, cuando iba de camino se les va a olvidar todo, pero ya pues ni pueden ni enviarles ningún mensaje ni nada. entonces eh, eh, sí claro que sí me encanta me encanta eso pero vamos a ver no es el horario es más que todo eso no, del bien. ajá es más que todo del por de lo de viajar ¿vea? entonces porque si por mí fuera vea yo como les digo yo continuara pero si sí, vamos a ver qué, qué acuerdo llegamos o tal vez podemos atrasar un poco el inicio puede ser también Voy este, a tratar de hablar con, con el él con Yo creo eh... que esa sería la opción, Miss, uh -huh. más viable, o sea, para no atrasarnos y descontinuar este, en todo eso. Hace una evaluación cuando hicimos el 2, ¿verdad? De, de medición y para que tengamos ese lapso, ¿verdad? Sí, Entonces, puedo, puedo ¿verdad? Hacer eso. Entonces, podríamos hacer eso. Entonces, de que hecho, comience, hacemos una, se hace una evaluación que nos <laughs> quede esa tarea de, de repasar todo el módulo 1 y. y a, y hace una sección de preguntitas para refresh, ¿verdad? déjeme decirle algo, yo según yo, yo dije, usted, ellos van a empezar, según yo, ustedes iban a empezar hasta el 16. 16 de octubre, y yo dije: van a tener esta semana, la siguiente, hasta la siguiente, les van a probar de seguro. Pero cuando me manda ahora el mensaje, el nuevo van a empezar. Y yo me quedé: ¿What? ¿Qué rápido? Porque nunca había visto un grupo que tan rápido lo probaran. Entonces, sí, pero yo voy a platicar con él y yo les estaría. Es que, ah, ah. Es que lo que pasa también, Miss, es la forma de, de, de hacer el proceso de. De la documentación rápida. Ajá, es eh, que usted lo hizo súper rápido. That's good. Perfecto. Que finchen. Muy bien, <laughs> Mr. Char. Mr. Charles, another level. Another level here. No. ¿Merece un voto? Eh. ¿No? ¿What? <laughs> ¿Cómo? ¿Merece un aumento de trabajo? <laughs> 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 eh, Mr. Char, gracias. Pero sí. por la ilusionada. Sí, sí, porque fíjense que... Pero que, es una acción de personal mejor. Fíjense que sí si se tarda, eh, porque yo tenía otro grupo cerrado, que igual es eh, con ese grupo hice cuatro eh, módulos, y ellos se tardaban quizás alrededor de dos semanas para, para que se los activaran. Entonces era como que tenían vacacioncita y después pues regresábamos, ¿verdad? Entonces, este y no no era de que se les olvidaba ni nada de eso porque igual vea practicaban y yo les estaba recordando siempre vea en el grupo pero pero ahora sí me han agarrado un poco así como que a, así como que no, ay my 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 teacher. father ajá pero lo podemos esperar <laughs> en sería, nosotros repasar. Voy a, voy, vamos a platicar. Yo construí ese proceso. Oh, that's cute, Cristian. Es cierto. <laughs> este, no, también la otra sí, cosa. Es cierto, a Cristian dejé de delegado que sacara todas las firmas y mis oh. mi felicitaciones para Cristian. A cabalidad nice. cumplido. <laughs> ¡Excelente! A mí, Javier, también. Es solo William me hizo falta, pero como no llega a trabajar. ¿no? ¡Ah! <laughs> Y Paola okay. también. Paola oh. también, porque. Se Silent, please. Eh, también, Bye. Mr. William. Bye. Mr. Trabajo en equipo. Tatchi. Walker. Eh, Mr. Castillo. Uh, oh, oh. Es okay. más, ya no llega. What? No, Mr. Vaya, es otra cosa. Bueno, es yo voy bonito. a proponer voy a proponer ciertas hay ideas que que ya hemos ya hemos realizado anteriormente con ahí en el grupo corporativo y pues as, pues yo le voy a avisar ¿verdad? que a qué acuerdo se llega vea eh, por su ay tal ay, yo pensé que yo me le iban a regalar él dice o oh, ya me había alegrado." <laughs> Okay, so don't worry, we are going to try uh, like to figure it out. Vamos a tratar de solucionar eso. Para ahorita, como les digo, vamos a tratar de continuar aprendiendo que okay? igual siempre le, les recomiendo y los eh, por los incentivos vea que vayan a ver los videos una vez más entonces porque no sirve de repaso vea cuando puedan ahí desde el viernes empiecen a algún tema que no les haya quedado claro lo pueden volver a visualizar okay para que así eh, pues si un dado caso sea diferente a la situación, pues ya han practicado, ¿ok? Porque eso va a ser este, esencial, ¿ok? Siempre, siempre, ¿ok? So, let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Mi Sandra iba a decir algo, sorry. No sé si le interrumpí que y la vi que iba a hablar o no. No. Oh, my, my bad, oh no. No mismo. Ok, ok. So, let's go ahead and continue. So, I uh, just wanted to tell you that we are going to go ahead and continue to practice prepositions of place. Vamos a volver a practicar, ¿ok? las preposiciones de lugar and, but in this case, pero en este caso y ahora vamos a agregar otras preposiciones, porque como les decía, por ejemplo, ¿cómo se decía recto? Do you remember how to say that? Recto? Who remembers? ¿Quién se acuerda? <coughs> is straight is straight ahead is straight ahead how do you say uh, is straight really ahead how do you say it's a la vuelta de la esquina in english who remembers around around exactly okay no problem Jorge. Straight ahead. straight Ajá. ahead Is recto and around around is a la vuelta de la esquina how do you say al otro lado Across otro Across, lado. From. across, across from How do you say enfrente? In front of. In front of. Ah, oh, very good. How do you say sobre? Sobre que está pegadito. On. On. Oh. On. And how do you say sobre pero que no está pegado? Over. Over. Ah, en mm. dentro. How do you say dentro? In. In. Uh -huh. and how do you say a la par? Next to. Ah, Next to. How do you say entre? Between. Between, very good. How do you say atrás? Behind, Behind. Oh, Very good. So, so far, very good, everybody. Thank you for practicing with me. Now, we're going to study new words. Vamos ahora con nuevas palabritas, okay? Algunas dias las, las vimos, y aquí tenemos las primeras. Esas ya las vimos. Algunas, give me one second. Un segundito. Okay, so. The first ones. We already have studied them. Si hemos hecho. Can you help me to read the first ones please? Maybe las primeritas por favor, Gisela. Thank you. Let's try it. Okay, teacher. Hello. Uh, all mm -hmm. In over, mm -hmm. under. Yes. Excellent. Thank you. Can you help me with the next ones, please? Um, Kenia, me ayudas con las siguientes, please, las otras preposiciones del lugar que tenemos por acá. Good evening, teacher. Good evening, Miss. Welcome. Thank you for being here. Okay. okay. In front of. Uh -huh. Behind. Yeah. Between and around. Oh, perfect. Thank you. Okay, esas también ya las habíamos estudiado y esta la round, ¿verdad? Que es a la vuelta. Okay, and okay. So here we have some other ones. Y aquí tenemos otras. Miren. Um, we have. I'm gonna read them. Se so las voy a leer y ustedes me eh, repiten después de mí, ¿okay? One of them is through. Okay. Repeat true. True. true, y se lo puede true. poner, true. así lo leo yo, miren, true, ok, true. true, then we have, ah, oh, this one, sí, se la saben, ¿cómo se dice esa? Next to, ah, very good, ¿qué Después, significa? True, en, a través, mis, así miren, medio de algo, a través o en medio, uh -huh. No, en medio, no sé between. No, no ajá, between. Este es a través de algo. Por ejemplo, through, through the tunnel, a través o en medio del túnel. Through the tunnel, ¿ok? Mm -hmm. Ok. Then we have next one. Ahí tenemos la siguiente. Esta se dice, repita for me, near. 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 Near, perfect. And then we have far. Far. For. Far. Ok, near significa cerca. Y far significa lejos, ¿ok? Far. Uh -huh. Ahora acá, cuando queremos decir de un lugar a otro, vamos a utilizar esta frase, miren, from y to, ¿ok? From y to. Por ejemplo, yo quiero decir cómo sí. llegar from metro to the house, ¿ok? Y miren. From metro to the house. And then we have, ite tenemos otra que es acá, down. Repeat, down. 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 Excellent, very good. Down. Then we have here, up. Up. ¿Qué <laughs> significa down, teacher? Down hacia abajo, ok, algo que va eh, okay. aja, cayendo. Es como caer. Uh -huh. caer. Caer. exactly. That will be the translation. And up, subir, ok? Subir. Y después tenemos otra palabrita por acá que es among. Among significa entre o rodeado de algo, ¿ok? Among, among people, entre personas o rodeado de personas, ¿ok? These are other prepositions, estas son otras preposiciones del lugar, ¿ok? That you can use, ¿ok? Please copy them uh, because you're going to need them. How do you say cerca? Como decimos cerca in English? Near. Yeah. Near. Yeah, Near. very good. Yeah. How do you say alrededor o entre? Among. 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 Perfect. Among. How do you say al apart in English? Next to. Next to. Uh -huh. perfect how do we say eh, a través de o en medio de through True. True. perfect how do we say lejos far. far very good far how do we say eh, hacia abajo down. Uh -huh. down y hacia arriba Up, up, up. Uh -huh. ¿Y qué significa downtown? Downtown es centro, Miss. Downtown es sería de centro de la ciudad. Ajá Ahora mismo. Mía... ¿Ah? Dowsizing. Eso nunca lo he escuchado. ¿Me lo podrías mandar un mensaje, please, Mr? Porque no. Ok. Ajá, because I no. Don't... I don't know. I don't Mr. Know what William. Yes. Yeah. Mr. Char. <laughs> Investigation, Mister Carlos. That's good, that's good, Mr. No, se está perfecto. Ya lo mandó, Mister, Mister Carlos. I'm sorry, Mr. William. ¿O oh, dónde la mandó? Mr. William, la palabra para ver cuál es, porque no sé. Miren, también se ha fijado que mientras espero la palabra vean este ah oh, ya este downsizing hmm. bajar de bajar de talla algo así bueno ya vamos a ver reducciones oh yes reducción de personal oh my goodness sister. Downsizing. No, Mr. porque es así, Mr. William, porque le da esas palabras a Mr. Shores. Vaya, este Mr. es bien malo. Vaya, miren, también para el volumen y para, para el volumen, para los elevadores, para algo que sube y baja, podemos utilizar esto de down and up. Por ejemplo, yo quiero decir subir el volumen, volume up. Y si quiero bajar, Volume down, okay? Así es como podemos decir que significa subir y bajar, okay. Volume, o por ejemplo, los elevadores. Go up, go down. Okay. Go up, go down. Okay. And so just esas palabritas pues las pueden utilizar así, okay? Just, just as a clarify. De ahí recuerden que en el front y 2 es para decir de adonde a dónde a dónde, okay? True. Yeah, Mister, it's perfect. True is a través. Okay. Uh -huh. Thank you. No problem. That's perfect pronunciation. Así está super bien la pronunciación. <coughs> How do we say? Let's see. Wait, wait, wait. Give me one second. I just want to check on something. Vamos a chequear algo por acá. Wait. qué hice? How do we say atrás? One more time. Behind. Ah, very good. Uh how do we say dentro everybody? Everybody in, in. In, okay. How do we say the behind under. no under. under? Ah, under very good. How do we say entre? Between between, between. ah, very good. How do you say a la par? Next. Next. Next, next. Next okay, very good. And how do we say en de? In front, of. In, front of. In front of. Okay, very good. And what about if we say, ¿y qué? Si decimos eh, recto. Straight ahead. Ok, straight, straight ahead. ahead. Muy bien. Este, esta otra frasecita que veo que por ahí no la tengo y se las voy a mostrar, que es en cuanto eh, querramos decir al final de la calle. Y al final de la calle vamos a decir así, mire, down the street. Ok, down the street and then another one y otra sería uh, let's see I think just that solo esa how do, oh let's see if you remember how do we say esquina calle, calle principal ah como era calle principal esa ya se les dije también ahorita vamos a repasar ese vocabulario calle principal quién se acuerda oh my main street. street main street me mm -hmm. y cómo se decía esquina Corner, corner, very good oh. Corner, ajá uh -huh. And how do you say avenida? Avenue Avenue. Ajá, y calle? Street Ah, y colonia o vecindario? Uh, neighborhood 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 Exactly, <laughs> exactly. <laughs> ¿Esa es colonia o vecindario, ok? Vecindario Ajá And how do we say quiero ver otra palabra ah cuadra how do you say cuadra in English block block excellent and how do we say Uh I don't remember the other ones I forgot bueno pero recuerden que todo lo que estamos viendo el día de ahorita city ah ciudad baja uh -huh. bien thank Department. you very ah <laughs> uh -huh. anything else Municipality, Aja, Bali, Si sí. Village, right? Y bueno, es Bali, ah, es Valle, Miss oh. Valley. Valley, Valle, Zoom. Pero aquí hay <laughs> okay, Valle. Es, sí, muy famoso. ¿Which one, mister? Valle Verde. Valle está? Verde a popa. ¿Ah? <risa> una <risa> colonia marginal por cierto oh, sí. my Nunca de... el sol What? bueno Bali, sería, se llamaría Bali pero miren, este, recuerden solo recalcarle, ¿verdad? que ahorita estamos viendo este las palabritas de preposición de dónde encontramos algo este y también esto puede ser utilizado para lugares y también para cosas. Como por ejemplo, eh, yo puedo decir, ay, esta cosa. Yo puedo decir, por ejemplo, um, wait, let me have my, my little pencil case. Yo quiero decir que los plumones están dentro de mi pencil case. Okay? ¿Cómo sería la preposición para decir que están dentro? In. Ah bien. Y si yo quiero decir que el de marker it's, está sobre, ¿sería? Oh, oh. Ah, very good. Y si quiero decir que eso está enfrente de mí, in front of. Mm. In front of. ¿Y si quiero decir que está atrás? Behind. Ah, Hi. ok. Estoy diciendo este objeto, ¿verdad? pero también recuerden que pueden utilizar para decir lugares, vea lugares que estén cerca de su casa, cerca de su trabajo, vea. Y por eso es que les daba este vocabulario, ¿ok? Now. <coughs> Questions on to this place, on to this moment. Preguntas al momento. Porque right now we are going to do a little bit more practice. Ahorita vamos a hacer un poquito más de práctica, ¿ok? So en este video que vamos a ver ahorita, ¿ok? Porque es un video, vamos a tener oraciones y las vamos a ir leyendo, ¿ok? And then y cuando este, <laughs> vamos a ir a una parte, <laughs> I'm sorry, <laughs> a una parte de práctica, ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta, ¿ok? So please pay attention. Creo que ninguna de estas preposiciones no me recuerdo si sí. creo que no las hemos visto y ahorita vamos a hacer un poquito de repaso, ¿ok? So prepositions. preposiciones, preposiciones que es lo que estamos estudiando. Hay de tiempo ya les había dicho que era el at in y at, ¿verdad? At in y on, sorry. Y tenemos los de lugar y también tenemos de dirección. Ahorita estamos practicando de lugar y de dirección, ¿ok? Porque me van a dar direcciones. Más que todo, ahorita nos vamos a enfocar en prepositions of place, ¿verdad? Eso estamos enfocándonos ahorita. So here we have the first one. Aquí tenemos la primera oración. Can you help me to read? ¿Me ayudas a leer, please? Um, mm, mm, mm. Ya let. The dog is on the couch. Ah, perfect. Thank you. Very good, very good. And the dog is on the couch. Okay, next one. Can you help me to read it, please? William. The coffee table is in front of the couch. Excellent. Thank you. Let's go next one. Can you help me to read it, please, Janita? on, Janita. Let's go. Mm. The, the lamp. the lamp is next to is next to the couch the, the couch very good thank you janita let's go Me yeah couch sillón sillón sí yes sillón. No es sofá. sofá o sillón cualquiera de las dos uh -huh. sofá o sillón pero también cuando decimos es que está la otra palabra cushions que es cojines Se acuerdan que lo vimos hace unos días? dias? Cushions. Es que cojines, ok? Vamos ver. Couch, sofá. Só deixe-me chequear. Cushions. Uy. wait a second. Coach, coach, é um entrenador, <laughs> mister. Não, não é uma uh, marca. Coach, coach, ok? Também é uma marca, sim. Sí. Claro. Yeah, extra expensive. Yeah, it's true fact. Uy, eso es así. Cushions, okay. Cojines y coach, que significa entrenador y también una marca. Very good, thank you. Teacher y uh -huh. almohada, ¿cómo sería? Ah, pillow, miss. Pillow, almohada y cojín, cushion, Okay. Y y también está el otro que es el roll que es el el, el cómo es que le dicen a esto oh, porque este el el cojín que es así como un rollito un rollito es el roll okay roll pillow okay now let's go ahead and continue vamos a continuar Paola help me to read the next one me con la siguiente Miss Paola aquí me one seco. <coughs> Ok, so, Miss Paola, you're going to help me to read the prepositions. ¿Me va a ayudar a leer las preposiciones? ¿Ok, Miss Paola? Ok. Ok, let's go. ¿Cómo se dice esta? Uh, a bow? No uh -huh. uh -huh. A bow, thank you. Yes, is no problem. Y esta, ¿cómo se dice, Miss Paola? ah sí, sí. yay between right ¿Y es yay. La, de la bueno la anterior ajá como qué es? Mm, above. quién se recuerda que era above quién le recuerda a la misma? vamos a ver ah es que la otra que vimos era over sí, verdad sí, ¿Qué era el? El... Ok, vaya es que pensé que les había dado esta va en la above, no, en la encima. Y en, es encima. Ajá. Encima, mm -hmm. pero ¿cuál es la diferencia de over and above? Over está, no toca, vea, no toca nada. Pero en cambio, above, above es como que hay un, algo que lo sostiene. Por ejemplo, um, ¿qué les puedo decir? Mm, above. My house, there's a ceiling, ok. Eh, vaya, encima, en, bueno, encima de mi casa hay, ¿cómo es que se dice? Teja, vaya. Entonces, ahí es donde uso above, porque toca, ok, toca una parte, pero está encima de algo o de alguien. O sea, yeah, pues above, above puede ser in también, on, oh, perdón. On. Mm. No, porque este above me es como, ¿cómo te puedo decir? Está más arriba, o sea, no toca algo tan cerca. Above. Above. Es algo que está lejano a nosotros, o sea, no es a un cuerpo humano. No lo toca. Por ejemplo, the stars are above us, ¿ok? Las estrellas están eh, encima de nosotros, no las tocamos, ¿ok? Pero ya sabemos que están over. en over, también es similar. Por eso les digo over o above. Lo único que también en el over yo les decía que tampoco toca algo. OK. And, wait, vamos a ir otra con, con, con above. Voy a ver si encuentro una definición diferente para, para ponerle arriba. OK, aquí tengo que a uh, over, encima, ¿verdad? Wait. Above lo vamos a dejar como arriba. Y el over lo vamos a dejar como. I think es encima. Sí. Yeah. Vaya. Así lo vamos a dejar. Miren. Over encima y above arriba. okay So, those will be the prepositions. Estas serían las dos. Ok. Encima. Eh, over, recuerden, no toca. Um, ¿Algo? ¿Ok? En above está todavía un poco más arriba. No, no toca un cuerpo humano. Es que no sé si se fijaron en la imagen que les mostré ayer. Eh, en el juego. Antier creo que fue. Que era que había una mesa y encima estaba un globito. Estaba algo cerca. Y ese era over. En cambio above está más lejos. ¿Ok? Así lo vamos a dejar, ¿ok? ¿Un avión, Ticho? Above. Pero ahora bien, eso sería above, porque va súper arriba, pero digamos que vaya aterrizando, va a ser over, porque está cerquita ya de nosotros. Pero ¿La si Ah, va... uh, above. ¿Las nubes? Above. Ok. Ajá, so yeah, so that would be... Let's go. Another one. Another question so far with this one. No sé si me entienden en esta sección. Y miren ahí bien. Ah, bueno. Ahí se separó. Ahí tienen un verb. Un verb está above. Un pajarito, miren ahí está. Above. A menos que sea arriba, que hay, digamos que hay un pilar acá. Be a bear. Be a bear, yes. Vamos con la siguiente. Thank you for doing the question. That was very good. Okay. How do you say this word everybody? ¿Cómo se dice esta palabra, everybody? Between excellent, Between. very good. Thank you. Let's go with next one. Vamos con la siguiente and this one? In from front of ah, very good, perfect, perfect. Yes, how do you say next that one? Next, next next two. Two. Ah, very good. Oh my goodness, sorry. Wait. And this one, how do you say it? Under. Mm, Under. Good. Under. Under. Oh. Very good. Very good. And this one. Hi. Hi, perfect. Thank you. Oh, y esta. Oh, oh. oh, miren, esa miren, se fijan bien, ¿verdad? Que ahí está tocando la la el el box, right? Okay, let's go next one. This one, how do you say that one? In. Yes, In. very good. In. That's very good. Y esa, ¿cómo se dice? Across from. Ajá, very good. ¿Y qué significa across from? Ah, ¿qué significaba across from? Vamos a ver eso. Al sí. otro lado al otro de. de. Mm -hmm. excelente. al otro lado de mis Por ejemplo, okay. acá mire, está al otro lado de la caja. Across from the box, la persona, ¿ok? Ok. Ok, let's go with next one. Vamos con la next one. Ok, ahora vamos a ver algunas oraciones, ok, como las podemos ver las preposiciones en oraciones, ok. So let's go ahead and. Ok, so. A veces vamos a ver así, miren, primero vamos a ver. Para el uso de las preposiciones, primero vamos a ver un objeto, después vamos a ver el verbo to be, y después vamos a ver la preposición más otro objeto entonces aquí por ejemplo tenemos esta oración. can you help me to read it please? Uh, christian. thank you. the flowers are in the base. excellent. thank you, mr. very good. vamos a ver la siguiente. otra forma que podemos hacer es esta. can you help me to read it please? Uh, eliseo. Solo me ayudas a leer esta oración, please, Eliseo. There is a cat under the bed. Okay. very good. Thank you. Very good, very good. There is a cat under the bed. Y miren, ese es otro tipo de oración que pueden utilizar las preposiciones. There is. Y después utilizamos, bueno, en este caso, a cat, un objeto o un animalito. Y después la preposición más otro objeto. Ya vamos a hacer oraciones, no se preocupen, ¿ok? Utilizando las dos formas para que ustedes vean cuál pueden utilizar. Then, here we are going to see some statements, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunas oraciones por ahí. Vamos a ir, bueno, esa... We have a little bit of practice of reading. Jacqueline Marlene, can you help me to read this statement? Me ayudas a leer esta oración, please. No. Okay, Jacqueline Sanchez. The dog is behind the lamp. <laughs> Excellent. Me. Thank you. Very good. Very good. Next one. Can you help me, Mister Johnny? <clears throat> the shoes are under the coffee table. Excellent. Very good. Can you help me with this one, please, Lisa Jamilet? There is a cat on the bed. Excellent. Very good. Thank you, Miss. Next one, Mr. Carlos, help me to read this statement, please. The cows on the chair. Ah, uh, no. Oh, yeah. There is? There is a dog between the coach and the chair. Thank you, Miss Araceli. Very good. OK. Tienen que leer toda la oración, please. Solo estamos practicando vocabulary. OK. Ahora sí, vamos con practice. Van a decir la respuesta correcta de la oración, dependiendo de nuestra imagen. Miss Kenya. Ok, so aquí, ¿cuál sería la respuesta? <coughs> Miss Kenya. Hmm. In, on, behind, in front of, over. Over, over, over. Ah, over. Above. Over. Vamos a ver. Pero la que estaba aquí creo que va a ser above. Ajá, es above. Aquí le tomó como above. Porque no está cerca de una persona. So it's above. Lo tienen como above. But good try. Vamos a ver ahora. Another one. Miss Sandra, do you want to try it with the next one? Okay, let's go, Miss Sandra. Mm -hmm. Oh, Kenya. Kenya, are you going to help me? Oh, Araceli, tell me. There is a cat under the coffee table. Yes, perfect. Super easy, right? Let's see, let's see, let's see. Yay, very good. Let's go with next one. Can you help me, please? Christian, next one. What's the answer for this one, mister? Boy, boy. Huh? Lamb is uh -huh. out. A la par. Next to. <laughs> Next to the. Oh. Exactly. Very good, Mister. Thank you. Vamos a ver. ok, ok. Ok. No, so what is not reproduced? Aha, uh -huh, perfect. Let's go to the next one. Can you help me please? Uh, it would be Soraya, help me with this one, Miss Soraya. And there is a bird uh, on the box. Wow, very good, Miss. Thank you. Perfect, perfect. I don't know what is happening. Oh, there. There there we have it. Almost almost bye Excellent. Thank you. Let's go. Next one. Can you help me, Janina? Let's try it. Enfrente de. Janina, what do you think? Mhm. Puedes leer la oración, please. There is, there is a coffee table, a, co a coffee table. Ajá, enfrente. ¿Cómo se decía? ¿Me recuerdas? Mm -mm, se me olvidó. Oh, how do you say everybody? ¿Cómo se dice enfrente, everybody? In front, In front of... of. In front of. Ah, Janira, ¿la pudieras repetir, please? ¿Cómo se In... dice? In front of. the couch the in couch. front on front of the couch okay let's see Vamos a ver. let's go let's go let's go with the answer oh my goodness here it's taking long okay very good and the last one can you help me please eliseo can you help me with this one please eliseo Mm -hmm. there is a beer in the box okay thank you very good mister sí, what happened Ay, what oh my goodness it's very good thank you everybody y miren como vamos a estar haciendo esas oraciones siempre hay dos maneras lo que les decía era Una de ellas que pueden utilizar el verbo to be, ¿ok? Y utilizar dos objetos. Ahorita, como estamos hablando de lugares, voy a utilizar lugares, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero decir, um, the hospital, ¿ok? The hospital is next to the police station, ¿ok? Police station. Y miren cómo utilizo esta oración. Primero tengo un lugar. Miren, ¿cuál es el primer lugar que tenemos por ahí? Hospital. Exactamente, right? Tenemos el hospital. Como solo hablo de uno, utilizo is. Ok. Después utilizo la preposición. ¿Cuál es la preposición que utilicé? Next to. Next to. Next to. Y después el Elijo otro lugar, vea, porque estoy diciendo el hospital está a la par de la estación de policía. Entonces aquí tengo police station, ¿ok? Vamos a hacer otra, igual con el verbo to be. Pero en esta voy a tener casas, ¿ok? Entonces voy a poner the houses, ¿ok? The houses uh, are, vamos are. a poner, enfrente de un parque. Entonces sería, are. In, from, in, in front, front of, of park. The park. Of the, park. Of the park. Yeah, very good. Y miren, miren, miren por acá esta oración, please. Primero tenemos the houses, las casas, Y de ahí utilicé el verbo to be are, porque hablaba de varios. Después utilicé in front of, utilizo, utilizo in front of, que es enfrente de. Y de ahí eh, utilizo the park, ¿ok? Que sería el parque. Las casas están enfrente del parque, ¿ok? And then we have the next one, y ahí tenemos otra. Vamos a hacer con la, en la otra forma que les aparece ahí en la práctica, era there is. There is, recuerden que era para varios, y el there are, I'm sorry. There is es solo para uno, y el there are es para varios, ¿verdad? So, por ejemplo, there are... Uh, Estoy tratando de recordar una imagen del día de ayer y no my goodness, no me acuerdo de ninguna. <laughs> eh, vamos a ver de las que descargué. One second. Un segundo, you guys. ¿Ah? Ahorita vamos a ver de las que descargué. Wait a second. Le vamos a tomar una capturita por ahí para que la utilicemos, ¿ok? Ay, ¿por qué aparece así. Wait. Un segundo. Ah, ok. Vaya. Que vayamos utilizando mejor así con mapita. Perfecto. Sí. Vale, acá tengo esta imagen, creo que era de mi Soraya, si no me equivoco. Ok, entonces... Es mía, teacher, Arte. Ah, Araceli, I'm sorry, thank you. Yeah, it's a very good one, es muy buena. Entonces, por eso, yo quiero decir, hay... Eh, hay un supermercado... Un supermercado enfrente del, del, del mall. Mall es... Centro comercial, ok. Entonces sería: There is a supermarket in front of the mall. Miren, acá siempre <coughs> vamos a tratar de agregarle the después, I amén, mean, antes de la palabra o del lugar que quieran mencionar. Solo con los lugares, ok. Con objetos no es necesario. Es más que todo con los lugares para que tenga un sentido nuestra oración, ok. Vamos a ver, ¿qué tenemos enfrente de la casa? ¿De acuerdo con la caja? O no bueno, sé si es que da vuelta. Bueno, aquí, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Dice Parqueo en una mini store. Ah, vaya, entonces a la par. ¿Cómo sería que a la par de la mini store hay un parqueo? Ajá, next entonces, to parking. There is a mini store next to... The parking, ¿ok? Y miren, par parking, parking lot, se dice parqueo, un, un lugar donde eh, parqueo y pagan, vean aquí en el celular se paga. Entonces, eh, so it would be parking lot, ¿ok? And then, so wait a second. Aquí lo tenemos, ¿ok? So tenemos there is, y ahí tenemos a mini store, vea que está por acá. Este está a la par, next to eh, the parking lot, right? Ahí tenemos los dos lugares, ¿verdad? ¿Y qué me le pasó? Ok, está. Okay, so there we have it, ok. Um, ahora ven si tuviéramos, por ejemplo, miren, acá están unos árboles. Vamos a poner que están enfrente, dice ahí, la calle principal San José. Entonces, vamos a decir, there are trees Enfrente cómo sería? In front of. Okay, in front of Calle San José. No, en la calle principal San José dice ahí. Of Main Street San José. Excellent. San José. Okay, very very good. Ahí tenemos Okay, so Ahí tenemos otra forma, miren que there are. Uy, me equivoqué por acá, sorry. Puse dos s, y son dos e. Te la vamos a corregir, don't worry. Ok, okay, so there we have there are trees. Tenemos árboles, dice, enfrente de la calle principal San José. Que sería el otro lugar, vea. Y trees sería el otro lugar. ¿Ah? Uh, ¿Do we have any questions? Tenemos alguna duda o pregunta hasta el momento? Questions, questions. Show sí, me. Sobre ah. Sobre las direcciones, las proposiciones de las direcciones, cómo seguir recto. Uh -huh. Sure. Bye. Sure, me. Bye. Este. Bueno, pero necesito un ¿Cómo se llama? Un, mapi, un mapa que tenga direcciones. Give me segundo. second. Wait, un segundo. Give me one Le Voy a poner un mapa que tiene direcciones. Solo un segundo. And so, porque ahí si sí utilizamos un poco más de uh, lugares. También utilizan. Un segundo. Las preposiciones también. Boy. Un segundo. Chicos. Es que tengo unas presentations. Unas presentaciones. Uy, no, pero estas no son. Me equivoqué. No, un segundo. Mm, ya. Yeah. wait chicos porque sí es cierto lo que dice mi Sandra es muy importante que ustedes conozcan las diferentes um, how to, how to give a, cómo dar una una direction una dirección Three Me a es que tengo unos mapas que esos nos van a funcionar. Very good. Pero no los encuentro, my goodness, wey. Siempre lo sé tener a la mano, pero. How do you say, pero vaya, antes para recordar, how do we say, como decíamos al final de la calle, ¿quién recuerda? Down the street. Ok, y en la esquina. Esquina? How do you say that? Oh, very good. And how do we say uh, cuadra? One more time. Block. 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 Very good. And how do we say. Hmm, wait. Uh, derecho. Right. Right. Excellent. And how do we say. No, it's not right, miss. Ya, ya sabía, me estaba confundiendo. No, it's not right. Go, vaya derecho, sería. Vaya derecho. Go straight ahead. Sí. Ahora. ahorita vamos con eso. pero eso les estaba diciendo que. si vamos a. Aquí se los voy a mostrar. Un segundito. Vale. También están las frases. Estas son frases. Ok. Y también se le llaman imperatives, ¿ok? Y frases de comando o de instrucciones. ¿Por qué? Porque estas frasecitas las pueden utilizar al momento de decir "vaya derecho, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, ¿ok? Y these are the words. Y esta es la primera, miren. doble a la izquierda, va a decir turn left, ¿ok? Turn left. Y, Doble a la derecha, van a decir turn right. Ya, yeah. Espérenme, aquí está turn right. Ahora, vaya recto era, la que les había dicho. Teacher puede pasarla. Yeah, eso? sure, sure. Esto, esa es a la izquierda, ¿ok? Porque pues recuerden que algunos vamos a estar diferentes. So left, turn left, doblar a la izquierda. I'm sorry, mister. Eh, cruzar a la izquierda o Do, doblar a la izquierda, doblar, doblar a la izquierda, sí, así, doblar a la izquierda, uh -huh. o Ese, cruzar también. También cruzar a la izquierda, sí. Esa cómo sería, ya esa ya, ya la teníamos. Uh -huh. Go straight ahead. Go straight ahead. Vaya derecho. Go straight ahead, vaya derecho. Doblar a la derecha. Turn right. Turn, turn right. Very good. ¿Cómo se pronuncia? Turn right. Turn. Turn right. Con ojo. Ajá, turn, turn right. Aquí está, miren. Turn right. A doblar a la derecha. Voy a dar tiempecito porque lo vayan copiando y vayan escribiendo qué significa, porque ya lo vamos a utilizar. ¿Ok? <coughs> ok, let's go with the next one. Vamos con la siguiente. No doblar a la izquierda. Se dice, mire así. Don't turn left. Don't turn left, ¿ok? Don't turn left. La siguiente. No doblar a la a la derecha, ¿como sería? Don't turn right. Don't turn right. Perfect, very good. Don't turn right. <coughs> Ahora vamos con la siguiente que hay continuo? ¿Puedo continuar o no? Todavía no. Están copiándolo. Es Dígame. Dicho. Ah, sorry. Continúo. Co ok, ok. Ahora, uh, ok. No, esta es left y esta es right. Solo para practicar a esa imagen. Vaya. Ahora bien. Acá dice: Esta es la pregunta que pueden hacer para. Cuando estamos preguntando dónde queremos ir, vea. Y dice acá la pregunta: que, well, ¿Where's the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? ¿Y cómo vamos a decir a la vuelta de la esquina? Around. Ok, siempre van a mencionar el lugar. The supermarket is. The supermarket is around. Around the corner, I think it's the word. Miren. Around. Around, around the, the corner. corner, sí, a la vuelta de la esquina, para ser más específico, around the corner, ¿ok? <coughs> Very good, muy bien, porque después pues ya sabíamos esa palabrita, ¿verdad? Around the corner, a la vuelta de la esquina. Let's go with the next one, vamos con la siguiente. Where's the library? Al otro lado de la calle, ¿cómo sería? Where's the library? Across from the library, across from. Ok, vamos a ver. Yeah, across the street. Or across from the street, mister. Porque tenemos que decir el lugar, vea de a dónde. ¿Te acuerdas que estábamos haciendo eso? Que estábamos diciendo al otro lado de y sí. Entonces, en este caso sería across the street or across from the street, ok? Let's go with the next one. And vamos con la siguiente. We are going. Across es al otro lado. Y el, al otro lado de la de la calle sería across from the street. <laughs> okay, let's go next one. Vamos con la siguiente. En la siguiente la siguiente sería where's the hospital? ¿Dónde está el hospital? Al final de la calle. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Down three. Ajá, recuerden que siempre vamos a mencionar el lugar. The hospital is down the street. Miren, al final de la calle, down the street. Okay, eso sí ya lo teníamos, ¿verdad? Where's the bank? Where's the bank? A la par del hospital, ¿eso sería? The bank is next to the hospital. Ok. The bank is, sorry? Is next to the hospital. Very good, Miss. Thank you. Excellent. Ok, esa ya la sabíamos, ¿verdad? Ahora, ¿where's the church? I don't remember this one. Esta sí no me recuerdo. Oh, it's on the left. Vaya, cuando no queramos dar tanta dirección o decir, ah, está a la izquierda, mira, lo encontrás así a la izquierda de tal parte. o lo encontrás aquí a la derecha, entonces puedes utilizar esta frase. On the left. On the left, está a la izquierda. O si quieres decir que está a la derecha, sería. On the right. Excellent. On the right. Very good. But, for ejemplo, where is the restaurant? ¿Está a la derecha sería? The restaurant is, is on the right. Excellent. The restaurant is on the right. Very good. Then we have... How do I get to the museum? Ahora, aquí tenemos, aquí nos vamos a, a empezar a construir cómo podemos dar una dirección, miren. Y dice acá, miren, otra WH question, miren, y nueva. How do I get? ¿Cómo yo llego? Así siempre va a ser esta pregunta. How do I get to, y dices el lugar donde quiere decir. How do I get to, sorry, es todo esto. How do I get to the museum? Entonces, miren, acá nos va a ir dando la dirección. Go straight, a, grow, go straight on o go straight ahead, que significa ve de derecho, ¿ok? De ahí dice sería turn left, turn right. It's across from the school. Miren, so dice está al otro lado de la escuela. Pero dame una dirección medio rarita, ¿verdad? porque el primero dice que a la izquierda, después a la derecha, y después dice que enfrente de la escuela. Pero ahora vamos a tener un mapa. Y acá tenemos the question. Can you read the question, please, Jacqueline Sánchez? Jacqueline Sánchez, the question, can you read it, please? Okay, can you read it please, Christian? Thank you. How do you, how do you get to the police station? Okay, how do you get to the police station? Okay, qué vamos a hacer primero y todos estamos acá, mira, vamos a vamos a ir haciéndolo todos, estamos aquí. Entonces, qué vamos a hacer primero? How do we do it? Si estamos aquí, ¿qué hacemos primero? Vamos por acá. Entonces sería walk to block okay. and... the police station. Police station, ajá, que está arriba, ya se fijaron, ¿verdad? Entonces walk. Ajá. Yeah, yeah, yeah. Okay. ¿Cómo se decía ver recto? Ver recto. Ah.

Otra vez, porque después de que llegamos acá. ¿Alguien tiene problemas en sí. micrófono? Bueno, vamos a poner, lo, vamos a, lo vamos a poner ahorita en mute a todos, ¿ok? Y les voy a dar la respuesta para que tengamos una idea y después lo hacemos todos juntos, ¿ok? Para entonces, acá sería primero, mire go straight ahead, lo que dijo Miss, o go to blocks, puedes decir cualquiera de las dos formas, go straight ahead o go to blocks después turn on the right or turn uh, right bien y después decía go one block it's on the left o también podrías haber dicho go down the street ve al final de la calle it's on the left está a la izquierda ¿OK? nada más que aquí le agregan más palabras I don't know why le agregan por ejemplo este go one block eso eh, eh, le ponen turn on the right. Ustedes ya saben que es turn right, okay. No tienen que agregarle tantas palabras. I don't know why they do it. Y las mismas frases. ok, let's do another one. Vamos a hacer otro. Este sí me van a ayudar ustedes. The question is, how do I get to the hospital? ¿Cómo llego al hospital? Aquí está el hospital y aquí estamos nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, everybody? Can you help me? Go. Tour. Go. Eh, Pero ¿cómo sería ver recto? Una cuadra. Go straight ahead. Go straight ahead, one block. And... Ah. Go straight ahead, one block. ¿Y de ahí? En tour. Turn right, turn right. ajá. Y ahí turn right, ¿y de ahí? One block. Ok, go one block, pero que está aquí hasta acá, Hasta acá está la entrada del hospital, ajá, ajá, y acá llegué, go one block, and then, and turn right, turn right. ok, turn right, turn right, and then, y después, It it. y eso es todo. Está en frente del stadium, ¿cómo sería? In front of. Ah, okay. Está enfrente del estadio. in front of the stadium. The hospital is in front of the stadium, okay. O también pueden decir que estaba a mano a um, derecha, ¿verdad? Eso sería a mano derecha, it's on the right. Vamos a ver qué teníamos acá en this direction. So primero tenemos go to the corner, dice ve a la esquina, pero you can say go straight ahead, turn right, go straight on, ve derecho, go straight ahead. De ahí it's on the corner of Park Avenue and Oak Street. Y esa es otra cosa, miren que podemos utilizar palabritas de las calles, así como estuvimos haciendo la vez pasada between Roosevelt Avenue en Gerardo Barrios Avenue también pueden hacer eso. Otra, vamos a ver acá. How do I get to the stadium? Ahora vamos a llegar al stadium, ¿ok? Y estamos acá. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Corner. Ok, go to the corner. Ajá, uh -huh, And then. on the right okay turn right uh -huh. y después que hacemos I go straight ahead okay go straight ahead uh huh and then y después turn right turn right okay and then que toque ah I'm sorry Yes, aquí está la entrada. So, está a la izquierda sería... Sorry, <laughs> to the It, left. It's on the left. It's on the left. Okay. Vamos, a ver, vamos a ver cómo aparece acá. Okay, so turn... We have go to the corner, turn right, go to blocks, two blocks, Mr. E. It's on the right, opposite the gas station. Eso puede ser otro. Opposite... Jugamos. I'm sorry? Nos fuimos mal. Eh. Yes. Vamos a hacer esta, espérame, pero me voy a ir afuera mister por. Mr. William, creo que este el sonido de, de... ajústele It... ahí porque Porque creo que ahí es su, su, su audio es, ¿eh, Mr. William. Es que son los audífonos, son los like the headphones, Mr. No sé si es que tiene ahí like interferencia, Mr. Como que los audífonos. ¿Me escucha? Ahorita sí, ya se le escucha bien. Ah, no, 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 no. Lo que sucede, mister, es como que si el audífono está mal conectado, entonces esa cosita no le está funcionando. Sorry. Ok, just. Ay, ahorita se le escucha. Ajá. Entonces cuando habla, a veces se le escucha, a veces no. Sorry, mister. Good night. No, don't go, you have to practice. Everybody has to practice here. Ok, vaya. Tenemos aquí, how do I get to the garage? The garage, it would be this one. Eh, sería este, miren. The garage es el, el mecánico. Entonces, uy, pero no se mira la calle. Wait, un segundo. Vamos a ver porque quiero que se vean la calle. Ok, ahora sí. A ver si creo que se va a ver la calle. Los nombres, para que utilicemos los nombres. Un segundo. Siempre igual vamos a ir al garage, ¿ok? The garage is over here. Daddy se llama, ¿ok? No, Patty, sorry. <laughs> okay, so we are going to go here to Patty's. Entonces, y siempre igual ahí estamos, el chico, ¿verdad? ¿Cómo sería ¿Cómo vamos a ir? Mm. Go straight ahead. Go okay. Straight ahead. Block. Go straight ahead. Ve dos, dos cuadras, vea, derecha. Yes. Two blocks, ok Después, doble mano izquierda sería. Two. To left. turn left. left. Excellent. Y está a mano. In, ah, vaya. In front of, in front of the park. Ah, ok, is in front, de, I'm sorry, sería garage, decía de garage. Mr. William, hay mucha oh. interferencia. No me escucha, Mr. William, sorry. De garage, is in front of the park. In front of the park, excellent, thank you. Very good, entonces sería así. Entonces salimos de acá, vea, co-estruir a que me dijeron. Dos cuadras, ¿verdad? Vamos a volver a hacer esto. Después me dijeron turn left. Turn left. Y este, me dijeron que estaba enfrente del park. ¿Ok? Y ahí es donde utilizamos lo de las preposiciones. ¿Ok? And so, <clears throat> ok, no problem. Right, vamos a hacer otro igual utilizando el mismo la misma imagen vamos a llegar acá a la gas station pero acá si sí vamos a utilizar nombres de lugares ok nombres de calles quiero decir por ejemplo acá tenemos miren Park <coughs> Avenue en Oak Street siempre igual manera vamos a estar en eh, here aquí estamos el chiquito vea entonces Vamos a ir, vamos a ver. So, ¿cómo hacemos para llegar acá a, de donde está a la gas station? Uh -huh. ¿Cómo sería? Una cuadra. Ve recto una cuadra. ¿Cómo one, sería? Go, three, go straight ahead. Ajá, uh -huh. go straight ahead. One, una block. one block. One block. Okay. Exacto. Mm -hmm. Ahora. Eh, y de ahí, doble a mano derecha sería? Turn, turn right. Turn right, excelente. Turn right, thank you. Y de ahí, vaya derecho en la calle Oak, sería? Go straight ahead on Oak Street. Ok, Oak Street, que ya se fijaron que está por acá, vea. Aquí miren. Uh -huh. Vaya derecho en la calle Oak Street. Y de ahí está a mano izquierda, sería. Uy. The gas station. Ajá. Uh -huh. No. The gas station. Uh -huh. Uy. Is on the. Left. Ajá. No vamos a decir torn, porque torn recuerden que es doblar. Para decir que se encuentra algo a la izquierda o a la derecha sería on. Esta es la palabrita que van a utilizar. On the left o on the right. Ok. And so, very good so far with this one. I don't remember what we have in the practice. Vamos a ver. Eso es lo que estamos haciendo. Oh. Okay. Oh, okay. I I remember. I remember. But we before we go with this one, we have a Picasso time. Uh we are going to do a little bit of um attendance one more time. Vamos a hacer la asistencia una vez más y después vamos a continuar con la siguiente actividad que les tengo preparada, que es un poco más de práctica, ¿okay? So, please activate your cameras and say present. Por favor, activen sus cámaras y me dicen present, ¿okay? So let's go ahead with the first one. Vamos con, empezar, wait, wait, wait. OK, Altagracia Ramirez de Chavez. Presente Thank Present. you. Thank you. Siguiente. it will be Anthony Marquez Marquez, Brian Alexis Urbina Paniagua, Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present, please, Thank you. Christian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara Alvarado. Jorge Alberto Melara. Uh, quizás tenía interferencias demasiadas, okay. Carla René Nieto Salazar. Present Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Lisette Yamilet García Ramos. Okay. Eh, Lady Suleima Quintanilla Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Albarenga. Present. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Sandra, oh, sorry, sorry. Samuel Antonio Espinosa Romero. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Perez. Present. Thank you. William Alexander Galdame Rios. Present Thank you. Janira Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Okay, so that was a little bit about the directions. Okay, eso era un poco acerca de las direcciones. No se preocupen porque ese tema de las direcciones sí lo van a volver a repasar en otro módulo. Okay, so no se preocupen si no han captado muy bien la idea. La vamos, lo van a estudiar un poco más. Okay, so Uh, right now, as I told you before, como les decía hace unos minutos, we have Picasso time. Vamos a hacer un poquito de práctica just to finish with the class, solo para finalizar la clase del día de ahora, ¿ok? ¿Y cómo se llama esto? Se llama Picasso time. ¿Por qué se llama Picasso time? Porque van a ver, ¿ok? Ese, yo les voy a ir diciendo de, describiendo, ¿ok? La imagen utilizando las preposiciones. ¿Cómo se decía debajo? Vamos a ver una vez más. Debajo. Under. 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 How do you say sobre? Um. Dentro. In. In. A la par. Next. 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 Alfo. Uh, al final. O lejos. Far. Wait. Par. Wait. Ah, uh, okay. Far. How do you say cerca? Near. 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 Yes. Yeah. Excellent. How do you say Uh, entre how uh, do say enfrente de enfrente how do you, say en, en de? How do you say atrás behind. Hey. behind how do you say? Oh, otro behind. me falta otro me falta oh my goodness entre alrededor right. among oh, entonces my. Vaya. Le voy a mostrar la primera imagen que había decidido mostrarles, pero no pudimos porque ya la vieron. Vea que es esta, miren. Entonces yo les iba a empezar a describir algunas cosas de esa y ustedes la iban a ir dibujando así. Pero ahora le voy a escribir otra imagen y las van a mostrar. Vea sus Picasso creations, ok. Sus creaciones, las que vayan haciendo. So please pay attention, van a prestar atención y las van a ir dibujando. Recuerden esto: dibujando. Ok, give me one second. Okay, so let's go with the first picture. Vamos con la primera imagen que van a revisar en su cuaderno, ok? Yo les voy a ir describiendo y ustedes van a ir dibujando por ahí, ok? Ok, so let's go with the first one. Oh my goodness. Vaya. Vamos a la primera. The first picture, la primera imagen es así. Vamos a empezar behind to the front, ok? Behind in the picture, there is a bank, Okay, there is a bank. Then, next to the bank, there is a library. Okay, next to the bank, there is a library. Okay, next. In front of the library and in the back, there is a park. In front of the library. In the back, there is a park. I want to see your creations. Quiero ver las creations. I want to see your beautiful creations. Quiero ver qué es lo que han hecho at the moment. Can you show me in the camera? ¿Me podrían mostrar en la cámara? ¿Nadie? <laughs> ¿Nothing? Ay, <coughs> oh, solo mis Altagracia. Okay, very good, mis Altagracia. Thank you. Vamos a ver la de Mr. Oh, perfect. Thank you, Mr. Ok, vaya, básicamente no se los puse todo porque van a ver qué montón tenía esta imagen. Solo les, les puse esta, miren. This section right here. Esta sección acá, miren, se lo voy a poner like. This one. Esta era básicamente. Ok, solo eso, nada más, ok. So very good. You did awesome. Lo hicieron súper bien. Vamos a ver. Miss Raya, very good, Miss Raya. Pero tienen que mostrarla, verdad, because you need it, okay? Porque sí lo uh you, I want to see if you have understood. Quiero ver si me han entendido. Thank you, also Miss Sandra. Very good, very good. And then uh then we have the next one, okay? Vamos con la siguiente. In the next one, okay, give me one second. Vamos con la siguiente picture. In the next picture, okay, la siguiente imagen. Bye. Bye. Esta sí está fácil. Voy a empezar again from the behind to the front. Behind, there is a sun, sol, sun, okay? Next. Okay. The sun is between clouds. The sun is between clouds. Clouds are nubes. Okay? Sun clouds. Okay? Clouds clouds. Nubes. nubes. Cloud. Uh -huh. Clouds. Ah, clouds. Between the whole between yeah the sun is between nubes and then in front of the sun there is a beach okay in front of the sun in front of sol there is a beach playa uh -huh. playa okay And then it would be by a beach in front of the beach in the sand in the arena. There is a, there are two palm trees. I two palm trees palmeras two. Okay, in front of the beach, right? Remember, in front of the playa. Y de allí, on the right. On the right, there is an umbrella. There is an umbrella on the right, and a towel. Y una towel. Umbrella is sombrilla, y towel is toalla, Recuerden, okay? Towel. Yes. Okay, show me your creations. Quiere ver creations. <laughs> Let me see your Picasso time. Very good, Miss. Oh my goodness. Vamos a ver the other ones. Vamos a ver por acá. I... Okay, thank you, Mr. William. Wow, thank you. That's awesome. Y why are you laughing? ¿Por qué se ríen? Those are beautiful creations, Picasso times. Sí, son Picasso. Excelente. Pero arte y disculpen. Yeah, I know. It's Picasso. George Picasso. This is the picture, ¿Esta era la imagen. Basically la, la dibujaremos a usted. <laughs> no, thank you. Yeah, I'm good. No, thank you. Estoy <laughs> like this. Vaya, yeah, there we have it. Excellent, Miss Sandra. Wow. Wow, Miss Kenya, excellent, excellent. Excellent, excellent. No es que diferentes point of view, diferentes puntos de vista puedo ver. That's good. Thank you. Okay, great. ¿Pero solo? ¿Nadie más? Wow, Miss Paola, thank you. Es que yo no puedo dibujar mucho. No se preocupen, miren yo los grabatos, ¿qué hago? But we try it, lo estamos intentando. Básicamente lo que quería acá era que practicaran un poco acerca de las preposiciones, ok. No se preocupen about the drawings, no se preocupen acerca de los de las imágenes, ok. That's not a problem, okay. So, yeah. <coughs> ok so thank you very much ok that was it for the prepositions eso era un poco de las preposiciones no se preocupen porque igual vamos a tener una like last time practice vamos a tener una práctica I think wait let me tell you when se le puede decir creo que mañana tenemos la práctica del vocabulario que hemos estado viendo there is there are y las preposiciones ok now Right now, we are going to go on uh, to do the platform. Ahorita vamos a ir a hacer la plataforma, ok? So please, everybody, go to the platform. Así que, por favor, todos vayan a la platform so we can practice para que podamos hacer el ejercicio de today. Please, please, everybody. Thank you, Miss Araceli. Very good. Vamos a chequear aquí lo que acabo de ver. Very good. Vaya. Let's go to the platform. No sé qué la pasa, no quiere entrar. Wait. One second. Un segundo. charging, Okay, there I have it, ya la tengo, I hope everybody is in, espero todos ya estemos dentro, <coughs> yo sé que algunos pues ya la realizaron, entonces va a ser súper fácil, pero porque pues vamos a ir eh, ya solo dando la respuesta, let's go with question number one, vamos con la número uno, can you help me please, me podrías ayudar please, uh, let's go with Gisela, number one, <coughs> Miss Gisela, hello Okay, uh, Jacqueline Sanchez, can you help me with number one me ayudas a leer la, ahí la pregunta y la respuesta oh no, Johnny can you help me please yes teacher thank you Where is your cheese? Julie? Mm -hmm. Julie. Uh -huh. She is in, school. on, or at? In a school. In a school. OK, thank you. Let's go next one. Um, Can you help me with the next one, please, Kenya? OK, let's go yeah, yeah. Oh, Okay. Thank you, number two, uh, uh to the, the plant mm -hmm. is mm -hmm. on the table, excellent, thank you, number three. Can you help me please Paola? <laughs> There is a spider. A spider? A spider? In, in the back. Okay, thank you. Okay, let's go. Number four, Miss Soraya, can you help me, please? John is in the garden. Thank you, very good. Number five, can you help me, please? Uh, Miss Sandra. I'll meet you at the cinema. Okay. Bien. Okay. Do you want to change one? ¿Quieren cambiar alguno? Everything good. Number one. Number one, cheese what is it? Up. Where's uh, your cheese? At school. ¿Por qué at Miss? Do you know why? ¿Sabes por qué sería at? Por lugar. Okay, es un lugar muy específico, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, vamos a ver. Yay, very good. Excellent, sí. Bien, bien. So these are the answer. Please make sure to do it. Aunque okay, yo vi que varios ya finalizaron esta sección, pero igual Lo que no. Well, here we have it, okay. Tomorrow we are going to finish with this section. Mañana sí vamos a finalizar con esta sección, okay? Section number four. Pero ustedes tienen que por su cuenta haber finalizado el final exam y el midterm, okay? So please, please try to do it, okay? And so, yeah, here we have them. Ahí tenemos las respuestas. Questions, do we have any questions? <coughs> okay. If you don't have any questions, okay, we are going to stay here today, okay? Si no tienen preguntas al momento, vamos a quedarnos acá. No hay problema que, que se retiren. Pero sí, recuerden siempre estar um, acá a la hora para lo de los minutos, ¿verdad? porque pues ya vamos finalizando. Um, Miss, entonces yeah. este, se va a comunicar con, conmigo mañana. Sí, mañana qué? yo le lo voy, voy a llamar, Mister. Okay. Ese, qué hora le puedo llamar, Mr? Sorry because I don't know. No, mañana. Okay, in the morning. Okay. Mm -hmm. No problem. No problem, okay. okay. I no. will call you. Yo le llamo, ¿okay? Thank you, Mister. Okay. Okay. No le aviso. Okay, so thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir. I will see you tomorrow. Janira, please don't go. Janina no se me vaya a ir, ¿okay? So bye everybody. Good morning. Bye, good night. Bye. 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 bye, good night, good night. Good night. Bye. Good Bye-bye. Bye. Good night everybody Good night, good night <coughs> oh, oh my goodness, ok Ok, Miss Janira Miss Janira, do you have any questions? ¿Tienes alguna duda? Oh. Hi Miss Vaya, ¿pudiste, oh. ver, ¿pudiste ver el primer video? Eh, fíjese que sinceramente No me quedó tiempo hoy okay. Lo voy a hacer mañana, primero Dios Porque salí bien tarde del trabajo Ok. Este, uh -huh. Pero sí entendí un poco ahora de, de, creo que hay que anotar también. Creo que eso no lo hacía. Oh sí, mi sí, siempre es de anotar sí. y de hecho les doy tiempo porque varios me solicitaron eso, ¿verdad? que les estuviera dando tiempo para anotar porque muy rápido iba. Entonces, pa, uh -huh. ahorita vamos a tratar de, ¿te sabes los saludos ¿verdad? Vamos a volver a empezar, ¿verdad? los saludos. How do you say buenos días. Good morning. Ajá. Buenas ¿Sí? tardes, sí. Very good. Buenas tardes. Eh, good afternoon. Ajá. Uh -huh. sí, sí, está bien. Ahora, para uh -huh. entrar cuando vengamos aquí a la clase, se dice good evening. ¿Y sabes por qué se dice good evening? No, pero sí lo escucho que dicen todos así. Good evening. Se dice good evening. Porque siempre cuando llegas a un lugar, ya sea de noche o de tarde, algo tardecita, ve anocheciendo, se dice good evening y es como buenas medias tardes, podríamos decir. Y siempre que sea de noche y que llegues a un lugar, no vas a decir good night, vas a decir good evening, ¿ok? Good evening. Te voy a... Ajá, ahorita yo aquí tenía las clases, te las voy a ir mostrando de aquí está mira aquí por ejemplo la primera de, de la mañana sería me dijiste good morning ajá perfect very good en la tarde me dijiste de, de mira aquí dice mira de 12 a cinco y 30 de la tarde sería good afternoon exactly the afternoon. y por ejemplo de mira de cinco y media a ocho de la de la noche o cuando llegues a un lugar vas a decir good evening repeat good e con? evening evening good yes evening. very sí. good excellent y para la noche, como decíamos, cuando ya te vas a ir a dormir, good night, good night, perfect, very good, very good, very good, miss. Ahora para irte, ¿qué frases puedes utilizar para cuando te vas? Mm. Esa que está ahí. Ajá, pero no, esta no. Esta solo aquí dice on the living significa para cuando te vas. ¿Qué frase puedes utilizar cuando te vas? Yeah. Uh -huh. Bye. Adiós. Ajá. Bye. Very good. Solo esa. ¿Solo esa? Ok, no, pero hay muchísimas okay. más. Hay muchísimas más, okay. Una de ellas es. Bye bye, puedes decir bye bye. O también puedes decir uh, see you later. Ok. Mira, see you, mm -hmm. later. see you later. Bye bye. O solo la palabra bye puedes decir que es un poco informal, pero puedes utilizarlo. Ok. Mm -hmm. And then, uh, bye bye now. Sí, sí, ya. Significa... Bye, bye bye now significa adiós hasta el momento o a por ahorita ah okay uh -huh. y sí ya sí ya es como es salud ah mhm uh -huh. uh -huh. and then we have more tenemos otro, por ejemplo um, by, have a nice day have uh -huh. a nice day tengo un buen día okay, okay. Okay, and then have a great weekend. Ok, ten un buen fin de semana. Ok, have a great weekend. Y we hope to see you soon. Esperamos verte pronto. We hope to see you soon. Si quieres copiar estas, estas otras frases para que las tengas de cuando te despidas. Ok. okay. Me, me avisa cuando termine de escribirlas, ¿ok? Sí, ahorita estoy escribiendo. Ok, ok. How do we say adios 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 means in English just adios okay okay I okay. see okay how do you say adios adios uh, in English bye bye exactly very good. Then, how do we say, Tengo un buen fin de semana? Sería, I agree, we, we Exactly, yes, very good. How do we say, como decimos, salud in English? Say ya. Yeah. Exactly, very good. And then, how do we say, Tengo un buen día? Um, uh, a uh, nice day. Exactly, very good. Have a nice day. Thank you, miss. Bien. Y nos vemos más tarde. Mm, <coughs> sería say you later. Yes, sí. perfect. Muy bien, miss. Sí. ¿Así es? Perfect, perfect. Entonces, de ahora en adelante, mis, lo que debes de hacer es practicar esta frase siempre que vengas y cuando te vayas de la clase. ¿ok? Porque ese va a ser nuestro único momento de hacerlo y no sé si en el trabajo las están utilizando. So, yeah. No Ajá. Las estamos utilizando, pero sí las podemos utilizar. Exactly. ¿Okay? So that's good. Eso es muy bueno, ok. Now. Vamos a continuar. Espérame, esta sí, no, porque estas son las mismas similares a las que se estaban enseñando eso. No. Espérame. Permítame. Ok, ahora vamos con otro tema muy importante, que son los sujetos. ¿Y por qué son importantes estos sujetos, mi? Porque vas a aprender a decir yo, tú, él, ella, ok. Y, y mira, y estas palabritas, de ahora en adelante, es como que siempre las vas a ocupar en una oración. OK. Y estas son las palabritas, mira. Los subject pronouns. Los subject pronouns they go at the beginning of the sentence. Esos los sujetos o los pronombres de sujetos siempre van al principio de la oración. Entonces, eh, para primera persona, mira, como puedes ver, tenemos el I, que significa yo. Ahora, okay. ajá. ¿Por qué es, es primera persona? Porque pues no incluye a nadie más. Y es singular, ok, por eso dije singular arriba. Pero para decir la primera persona, pero quiero hablar de varias personas y me incluyo, utilizamos el we. Ajá, we. Ahora, <coughs> segunda persona que no te incluyes en este caso es you. Singular es you y plural también es you. Diferencias. ¿Qué significa singular? Significa usted o tú. Y en plural significa ustedes. And that's it. Y eso sería todo. Ok. Ustedes y tú. E usted aquí sería usted o tú. Y aquí sería ustedes. En la, en la plural sería ustedes. Ok. Uh -huh. Pero se escribe de la misma forma se escribe de la misma forma entonces ¿por qué la diferencia no, no la diferencia sería para cuando estés hablando um, el grupo de personas si es solo una you y también en la en la cómo se llama en el uso de las oraciones Ok. Ajá. Uh -huh. Then we have third person. Después tenemos por ahí la tercera persona, third person. ¿Ok? The third uh -huh. person es eh, cuando no te incluyes, hablas de alguien más. Para él vas a utilizar he. Para ella vas a utilizar she. Y para eso vas a utilizar it. ¿Ok? Eh, el último, it. It es para... es eso, para un objeto o animal. Ok. okay. Y para uh -huh. tercera persona, que tú no te incluyes tampoco, sería they. Y significa they. ellos. Ok. okay. Uh -huh. Ahora, una vez más, ¿cómo se dice nosotros? Uh -huh. ¿Nosotros sería you? No, nosotros. ¿Sería we? Yo, ¿cómo sería sí, sí, sí. yo? La palabra, sí. el eh, sujeto yo, ¿cómo sería? I. I, very good. ¿Él, cómo sería? I. He. He, con J, sí. he, ajá. Sí. Ah, okay. Excelente. ¿Y cómo sería...? Ellos, ajá, ellos. You. Okay, very good. And... No, eso es a ustedes mis. No, ellos serían. Yeah. They. They. Ajá. sí, correcto. They. Ahora, how do you say ella? She. Uh -huh. How do you say Eh, you. Ajá. Uh -huh. You. ¿Y ustedes? You. You. Ajá. Uh -huh. ¿Y eso? It. Yes. Very good. miss it. Excellent. But ahora vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a hacer... Eh, we're going to have this practice. Y me va a ir diciendo, por ejemplo, ¿cómo se dice... Eh, yo, I think this is yo. Ajá. Uh -huh. Yo. ¿Cómo se dice? Yo. Ahí de acuerdo sí. la... Ajá. Uh Ay. -huh. Yes, ok, vamos a ver. Yay, very good, Miss. Vamos con la siguiente. Tú, a I mí, mean, él sería acá, creo yo. Sí, él. Él sería. Sí. Uh -huh. Así okay. me dice. No, el, 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 el. Sí, sí. Hi, excellent. Uy, me que me pase. Y. Mm -hmm. very good. How do we say ella? She. Sí. Yes, very good. How do we say eso? Eh, Okay. Very good, Miss. How do we say ellos? Ellos sería they. Okay. Perfect. How do we say ese creo que es nosotros. We. <laughs> Yay, very good. Tú in English? You. Yes, perfect. ¿Ustedes? You. Yes. Very good, please. Porque mira, está hablando con dos personitas ahí. Mm -hmm. Okay, so that's it, Okay, Ahí vamos bien, ahí solo vamos con los sujetos, Okay. Ahora bien, sí te recomiendo que por favor trates de escuchar por lo menos, ok, el primer uh, video, porque ahí es donde va esta clase que te acabo de mostrar. Y sí. para que mañana podamos continuar con el verbo to be, okay, al final de la sí. clase, okay, Porque uh -huh, ahora que ya aprendimos sí. los sujetos, mañana solo nos falta agregar lo del verb to be, ok. Sí, y vez. no sé si tienes alguna duda de otro tema ahorita o oh, igual bueno vamos a ir haciendo repaso ¿verdad? porque Ajá. sí siento que quizás eso me faltaba también anotar entonces sí, sí. es necesario ay miss sí es necesario siempre eh, por cuestiones de vocabulario de cómo se pronuncia alguna palabra y así miss es mejor anotar ¿ok? Eh, sí, y siempre sí, que bien. no sepas cómo pronunciar alguna palabra, dime, Miss, ¿cómo se dice eso? Así como preguntan los demás, ya fijarse, sí, yo les escribo cómo se pronuncia para que sea más fácil para ustedes pronunciar. ¿Ok? Sí, claro. Bueno. Ok, sí, perfecto. Bueno. Entonces, so, vamos a quedar acá, Please, trata de que cuando vayas de camino de un lado a otro, vas escuchando el video, ¿ok? Este, sí. para que así podamos practicar el día de mañana, ¿ok? Sí, está estoy. Okay, perfect. So I will see you tomorrow. Te veo mañana. Okay. Take care. Bye. Have a good night. Bye. 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 Bye good night. <laughs> <Mies>. Take care. <laughs> good night.